Andreano Ferini, 30 ottobre 1972, italiano, residente a Barcellona dal 2003, due figli, Bianca e Pau, pittore. Yo soy economista, tengo una carrera en economía y un doctorado en economía y política de los países en vía de desarrollo. Y ahí es donde me he formado. Como pintor soy autodidacta, empecé a pintar a los 20 años y ya llevo un tiempito. No sé quién persecuta a quién, si Altercraft al hombre conejo o el hombre conejo Altercraft. Pero básicamente nunca coinciden. Si está Altercraft, no está el hombre conejo. Fui invitado por Pedro Cuevas, el director artístico del Centro Cultural del Borda. Y bueno, empecé a pintar y la verdad que una experiencia, un lugar lleno de energías y de buenas vibraciones, ¿eh? Un lugar raro, único diría. Si sigo mucho voy a joder el cuadro. Soy el fruto de Andreano Ferini, básicamente, de su cabeza. Surgí hace 8 años y soy la reencarnación de Mister Ninguno. Pero yo soy más un personaje de actuación, fundamentalmente. Sustituyo a Andrea cuando la pintura sale del estudio y se hace pintura en vivo, en la performance, digamos. No, porque yo aparezco cuando él decide, o sea, yo no existo, básicamente. Yo no existo. Es una de las suertes. Supongo que la persona normal es la que vive afuera del estado performático, no alcancen ser o sentirse pletórico con la misma frecuencia y facilidad con la cual alcanzo yo. La performance es importante, no para mí, para todos, porque es una dimensión paralela que permite jugar fundamentalmente y tiene la ventaja de desplazar a quien está jugando la performance. No es para siempre, no es para todo el momento, o sea, solo quien vive o ha sido creado de un acto performático se puede permitir de vivir siempre la performance, pero las personas normales, en el sentido no performática, no. Pueden haber su momento, tener su momento de performance, pero no siempre. Al Borda vine a despedirme, a despedir a Andrea, y antes de volver a Barcelona, o sea, antes que Andrea vuelva a Barcelona. Yo no sé probablemente dónde, si me quedo o menos. Me gustaría seguir en la línea en la cual estoy trabajando, que es juntar música y pintura. Tengo una necesidad visceral de juntar música con pintura y digamos, actuación. ¿Arte pago o arte gratis? Arte a pago la mayoría del tiempo, con licencia de gratis cuando el artista lo decida. Tiene otro estado de ser que el performático, o sea, no existe al natural. O sea, el hecho que esté ya es performance.
Cash, cash.